tribunal correspondiente de esta Suprema Corte de Justicia, en el proceso seguido contra Carlos Durán y en defensa de un México mejor, no carcomido por el vicio, de acuerdo con la ley, se ha visto obligado a condenar y condenamos al procesado Carlos Durán a 10 años de reclusión. Que este merecido castigo sirva de advertencia a esa plaga social de los contrabandistas de drogas que, como Carlos Durán, no vacilan en desacreditar a nuestra patria, tratando de minar y destruir en beneficio propio la salud y las virtudes de nuestro pueblo. Llévense al reo. El proceso ha terminado. ¿Alquila esta casa? Lo estábamos esperando. Ha tenido usted suerte y mucho valor. Gracias a ustedes que lo prepararon todo muy bien. Era nuestro deber. Usted nos ayudó perjudicándose y nosotros sabemos corresponder. Gracias otra vez. Recibimos órdenes de salvarlo. Esta noche lo llevarán a Veracruz dos amigos nuestros en automóvil. Ellos le facilitarán el traslado a los Estados Unidos. Tiene que desaparecer por algún tiempo mientras se olvida su asunto. Como quiera. Me es indiferente este o aquel país. Conviene que se haya olvidado de esa mujer para siempre. Tome. Es una carta de ella que nos remitió hace unos días. Tiene su nuevo pasaporte. Y dinero. No creo necesario decirle lo importante que es entre nosotros la disciplina. Estoy acostumbrado a obedecer. En la esquina de esta calle encontraré el automóvil con los dos amigos que han de llevarlo a Veracruz. Ni hablar. Buenas noches a todos. Suerte. ¿Quién da carta? Yo doy. Atención, patrullas y casetas. Atención, patrullas y casetas. Detengan carro coupé azul claro, placas número 36207. Repitiendo, placas 36207. En él va un delincuente de nombre Carlos Durán. Guarden las debidas precauciones porque son peligrosos. ¿Es todo? Thank you.
sujetos ahí. ¿Qué es ese? No sé. ¿Qué tiene en la mano? Un encendedor. C.D. Carlos Durán. Ese debe ser. Le dimos un tiro en la nuca con bala expansiva. ¿Ya has visto el periódico de hoy, Katy? ¿Qué pasa? Míralo. Los periódicos se equivocan muchas veces. No se lo digas a nadie. Sigue creyendo que estoy bien muerto. No tenga cuidado, señor Durán. Antonio García Vidal. Antonio García Vidal. Sí, señor Vidal. Después de todo, no sabe cuánto me alegro que se haya salvado. Gracias. ¿Qué? ¿Mucha gente? El bar está casi vacío. Puede usted entrar. Si viene alguien sospechoso, ¿me avisas? Por supuesto. Gracias. ¿No me da su sombrero? Me sirve para taparme un poco la cara. Ah, se me olvidaba. Un día de estos, cuando mejore el tiempo. Palabra, estás linda. Ya llegó, señor. Dame un escocés. ¿Del de antes? ¿Del de antes de qué? De antes de... ¿de la última vez? Yo nunca estuve en esta casa, ¿comprendes? Sí, don. ¿Don qué? Supongo que no recordarás mi nombre. Pues, no, no, señor. Mejor que no lo recuerdes. Sí, señor, don Carlos. Después de tantas noches de amargo sufrimiento por no saber de ti. Ya ves, no te he olvidado y no te he traicionado. Te sigo siendo fiel y pasará otra noche. Y pasarán mil noches. Y tú jamás vendrás. Pero yo que te sigo adorando, seguiré.
usted se fue, desde aquel día no había vuelto a tocar esta canción. Ha pasado tiempo. Hoy, una persona me suplicó que la tocara. Como homenaje a un muerto. Ya la he visto. Ahí está adentro. Podrían reconocerlo y llevárselo. Ya lo perdí una vez. No le haga caso. Yo no hice más que quererla desde aquella noche. Todavía no hace un año. Buenas noches, don Carlos. Buenas. ¿Quiere una mesa? No. Prefiero encaramarme en el mostrador del bar. Tiene algo de avión supersónico para borracho. Como usted guste, pásale. ¿Qué hubo, mi güera? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, señor. ¿Ya de vuelta? Por unos días. Nunca te han dicho lo que tienes. ¿Qué tengo, señor Durán? Un sex appeal que te lo pisas. Un día de estos, cuando mejore el tiempo, voy a hacerte el amor. Por favor, si le dice usted lo mismo a todas. ¿Qué me aconsejas que tome hoy? Agua. No, qué asco. Tomaré whisky. ¿Y tú? No me está permitido. Peor para ti, pobre. Buenas noches, capitán. ¿Qué hemos de tomar? Un escocés doble. No. Quinto, como Lampión. ¿Tú conoces a Lampión? No, señor. Bueno, yo tampoco, pero creo que eran una. Dame el whisky. Que no se le vaya a olvidar pagarlo como el otro día, capitán. Si no lo paga él, lo pago yo. Nunca me había pasado. Alguna vez tenía que ser. Me es usted simpático y me molesta que lo traten así. Tiene usted razón. Con el dinero que me he gastado yo en este bar, ya podían darme crédito. Y dígame, ¿dónde nos hemos visto antes? Yo creo que en ningún sitio. Entonces, ¿eran otros dos? Sin embargo, yo creo que sí la he visto alguna vez. Nos hemos visto como media docena de veces. Solamente que usted siempre estaba muy bebido. Es verdad. Esto de tomar es mala cosa. Todos los días, cuando me levanto, me propongo no beber ni una copa. Porque tomando no se puede trabajar. Pero que a medida que va avanzando el día, me doy más cuenta de que el trabajo es lo que le impide a uno emborracharse. Total, que los árboles no le dejan a usted ver el bosque. Eso ya lo he leído yo antes. Ahora recuerdo que es usted, precisamente usted, la mujer que siempre me ha interesado. Un día de estos, cuando mejore el tiempo, recuérdeme que le tengo que hacer el amor. Eso mismo le estaba usted diciendo hace un rato a la muchacha del guardarropa. ¿Y eso qué importa? ¿Usted no sabe que la historia se repite? ¿Entonces usted es la historia? No. La historia podríamos ser usted y yo. La historia de amor más bonita que jamás se haya escrito.
Y le advierto que esto no se lo he dicho antes a ninguna mujer. Qué suerte. Bueno, yo voy. ¿Tan pronto? ¿A dónde tiene usted que ir? Tengo que ir a no sé dónde, a ver a no sé quién. ¿Y no sé a qué hora? Pues ándele, no sea que vaya usted a llegar tarde. Usted sí que es simpática. Mire, a pesar de que estoy poquitito así tomado, me siento con fuerzas para decirle lo que pienso de usted en serio. Pero yo le pediría que no tomara más. Concedido, concedido. Vea el poder de atracción que ejerce sobre mí. ¿Y usted sobre mí? Entonces, no me diga cómo se llama. Mejor nos conocemos otro día. Que no soy de hierro. Ni yo. ¿La veo aquí mañana? Sin copas. Sí. Las copas las tomaremos juntos. Qué risa tan bonita. La voy a oír muchas veces en sueños. Y me va a despertar todas las mañanas como si fuera una campana. ¿A 11? ¿Cuánto debes? 1,200 pesos. ¿Por un whisky? No, señorita. Es que hace 2 meses que no paga. Ah, entonces apúnteselo a su cuenta. Ok. Ya debería estar aquí. Es extraño. Nunca falta a esta hora. Por lo visto había de tener una cita conmigo para que faltara. No sé lo que me pasa. Pero nunca se me logra una cita con una mujer que empieza a gustar. Es que le tienen a usted miedo. O que están con otro. Las mujeres que le gustan a uno siempre están con otro. Señor Durán, ¿solo y sin copas? Peor todavía. Solo, sin copas y esperando a una mujer que ya no vendrá. Mejor para usted. Lo malo de las mujeres es que le digan a uno que lo quieren. ¿Y lo mejor de ellas? Que nos engañen. Tampoco tú estás muy contento esta noche. Es que acabo de componer un tango. ¿Y no sabes alguna cosa más triste aún? Toca algo, aunque me haga llorar. ¿Te duele saber de mí, amor? Amor, qué malo eres. ¿Quién iba a imaginar que una mentira tuviera cabida en un madrigal? No quieres saber quién soy. Después de darte lo que tienes, ahora para ti soy vagabundo que va por el mundo como un criminal. Por haber querido tanto es mi desesperación. La voz del corazón llegará a tu conciencia como una maldición.
te duele saber de mí. Amor, cuidado con la vida. Las torres que en el cielo se creyeron cayeron en la humillación. Muy bonita canción. Es la canción que me gustará escuchar de ahora en adelante, siempre que se me rompa una ilusión. ¿Y cuál se le ha roto ahora? La ilusión de nuestra cita. Creí que ya no vendrías. ¿Por qué no habría de venir? Es que unos asuntos me retrasaron. Te quiero. Calla. Johnny, ¿cómo se llama esta canción? Amor, qué malo eres. Es la que prefiere el señor Durán. Y yo también. Porque todo lo que le guste a él será preferido por mí ya toda la vida. Entonces tendrá que tomarse una botella de whisky diaria. Tienes una boca maravillosa. Es exactamente de la forma que debe ser. Y usas el color de carmín que más te favorece. La mayoría de las mujeres usan un carmín demasiado oscuro para sus labios. ¿Y a ti te desagrada el sabor del carmín oscuro? ¿Demasiado atrevida la insinuación? No lo creas. No consigo nada de las mujeres. No me pueden ni ver. Es terrible. Ahora contaré yo unos de ladrones. Me han dicho que todas las mujeres se enamoran de ti. Frases de mi jefe de propaganda. ¿Sabes una cosa? Me caes bien. Gracias. Es que tengo mucho talento. Y yo un sex appeal. Que te lo pisas. Ya no llueve. No, hace un mes que no llueve. Entonces podemos irnos a pasear por la calle sin peligro de que nos mojemos. ¿A pie? Como dos estudiantes, ¿vamos? Mi vida pertenece a un mundo del que nunca quisiera que formaras parte. Eso se dice siempre cuando no se tiene mundo ni apenas vida propia. ¿Es un elogio? Es una venganza. El hombre, cuando se enamora, lo primero que hace es tratar de vengarse del inevitable engaño de que le hará víctima la mujer que empieza a querer. Eres un hombre extraño, Carlos. No lo creas. Deberíamos cenar juntos una noche de estas, ahí enfrente, en el lado americano. Tú te pondrías tu vestido más lindo y yo un smoking que se me está haciendo viejo. Siéntate. Nos beberíamos una botella de whisky. Bailaríamos, hablaríamos mucho y luego... ¿Y luego? El luego lo decidiremos a su debido tiempo. ¡Mira, mira! ¡Una estrella que cae! ¿Dónde? No veo nada. Acércate más, aquí, mira. ¿No la veo? Pero quería besarte. Thank you.
traje de noche, tu smoking, una botella de whisky, hemos bailado y ahora... Y ahora, nuestro amor para toda la vida. Nuestra lealtad, la sinceridad de nuestros sentimientos y los celos, las peleas... ¿Quién habla de peleas? ¿No será el whisky? Es verdad, bebí mucho y me duele un poco la cabeza. Espera, ahora te traigo un alcance. Lista tu ropa, corazón. Gracias, mi vida. ¿Qué bien? Lo de siempre. Cada vez que tengo que hacer la ruta, me pongo de mal humor. Yo también, amorcito. Pero solo por 24 horas, ¿o no? Una hora más y renunciaría a mi profesión. ¿Cómo te quiero? Me voy, porque si no te mataría a besos. Salvaje. Sí. De los que comen carne humana, pero únicamente de mujer. Bueno, adiós. 24 horas nada más, ¿eh? Ya te he dicho que si estoy una hora más sin verte, dejo el empleo. ¿Vas a Los Ángeles? Sí. ¿Te pido un favor? Mil. ¿Le telefoneas a mi primo que te lleve al puerto aéreo? Sí, ya sé. Unos vestidos, unos... Un abrigo. Me lo regala él. Pero sería mejor que me dijeras de una vez todas las cosas que quieres que te traiga de Los Ángeles. En cada viaje me pides una. Perdóname, ¿te molesta? No, mi vida, es una broma. Te traigo todos los abrigos que tú quieras y hasta un zorro vivo si es necesario. Gracias, vida, eres el hombre más bueno del mundo. Para ti. Solo para ti. Me voy. Te acompaño. Hasta la vista. Que la Virgen te acompañe. ¿5 minutos? ¿Fue el taxi? Aquí tienes el abrigo. Pesa mucho, ¿verdad? Sí. Mi vida. ¿Me perdonas? ¿El qué? El que te haya molestado. Pero no seas niña. Eso no tiene ninguna importancia. Ojalá tuviera oportunidad algún día de hacerte un favor verdaderamente grande. Algo así como perder la vida o la libertad. Calla. ¿Qué te ocurre, amorcito?
Lo de todos los días. Un contrabandista de drogas perseguido por la policía. ¿Qué tiene? Aunque yo te lo pida, nunca me vuelvas a traer ninguna cosa de Los Ángeles. ¿Pero crees que no lo sabía? Cada vez que me has pedido que te trajera algo, y lo he hecho, sabía perfectamente que traía drogas. ¿Ves cómo por ti estoy dispuesto a perder la libertad y la vida? Bueno. Sí. Sí. Ya voy. Te llaman, ¿verdad? Tengo que salir. Espérame, no me tardes. Abrigo. ¿Tiene armas? No, señor, no tiene ninguna. Baje las manos. Vámonos. Esa plaga social de los contrabandistas de drogas, que como Carlos Durán, no vacilan en desacreditar a nuestra patria, tratando de minar y destruir en beneficio propio la salud y las virtudes de nuestro pueblo. Bienvenido. Ya sabía yo que todo era mentira. Sí, todo es mentira siempre. Todo, menos la muerte. Basta eso. ¿No leíste los periódicos? Te felicito. Y ya sabes dónde vivo. La casa de una amiga siempre puede ser un lugar amable y un refugio. ¿De amor? De todo, ¿no? Gracias, Didi. Un día de estos, cuando mejore el tiempo... Ya veo que no has perdido el compás. Bueno, muchachos, nosotros nos vamos, que se está haciendo tarde, ¿eh? Váyase. Me dolería perder un amigo por segunda vez. ¿Quién es ese que la acompaña? ¿No se acuerda de él? Es un ingeniero famoso, riquísimo. Le llaman el filántropo. Es caritativo y altruista con los niños pobres y mujeres desamparadas. Dicen que se ha propuesto acabar con la mala vida y los cabarets. Y naturalmente, con los músicos. Está fácil. Buenas noches, muchachos. Gracias. Vamos.
yo fuera aviador como usted, volaría hasta el sol para huir del mundo y de las mujeres. Sin ellas no se puede vivir. A ratos. En nuestro ambiente son venenosas. La mano perfumada que acaricia se vuelve garra muchas veces para clavarle a uno las uñas en el corazón. Eso me pasó a mí. Pero, ¿una copa? Ya no. Voy a tocar mi último número. Van a cerrar. ¿Se espera usted? Sí. La última copa. La última canción. Y la última esperanza. Cada vez que crees tener el as, resulta que no lo tienes. No oyes esa música, negro. Es una puñalada que me dan por la espalda. ¿Sabes una cosa? Nos vamos a beber una botella de champán, tú y yo. Me siento feliz y me gusta hablar contigo. ¿Por qué no se acostó a dormir? ¿Dormir? ¿Sabes el tiempo que hace que no duermo? 10,000 años. Desde que inventaron el hielo. Yo también sé hacer daño, negro. Pero no quiero hacérselo porque soy un hombre bueno, como el sándalo que perfuma el cuchillo que lo hiere. Te esperaba. Sabía que ibas a volver para recrearte en tu obra. Aquí me tienes. Ya ves lo que has hecho de mí. Un delincuente famoso. Un malhechor perseguido. No. No me hables y no llores. Desde la prisión sabía que un día vendrías a ponerte delante de mí con ojos inocentes, como queriendo decirme, llena de sinceridad. Yo no tuve la culpa de nada. Yo no te denuncié a la policía. Fue una casualidad que te detuvieran cuando yo salí. Hipócrita. Hielo. Más fríamente que el hielo lo hiciste. Y ahora lloras para enternecerme y volver a engañarme. Pero ya no. Ahora te conozco y me das asco y lástima. Pierdes tu tiempo. Puedes irte. Ya no voy a traerte más abrigos de Los Ángeles. Un día de estos, cuando mejore el tiempo, voy a decirte en serio lo que pienso de ti. Y luego nos iremos a bailar al lado americano. Tú te pondrás tu vestido más lindo y yo un smoking, que se me está haciendo viejo. Bailaremos y...
Alvareza, voy a sus órdenes. ¿Es usted, Katy? Sí, soy su gran amigo. Atiéndame bien. Sí, señor, desde aquí lo veo. ¿Está usted seguro? Sí, ese es el hombre. Y ha de ser esta noche. ¿No mejora el tiempo? Siéntate. Todavía queda whisky en el bar. No he podido tomármelo todo. ¿Qué marca prefieres? No, gracias. Es muy tarde. ¿Te espera tu novio? No, no tengo novio. Y en cuanto a la copa, me la tomaría con mucho gusto. Pero ya me quiero ir a la casa de usted. ¿A mi casa? Ojalá. Ningún ojalá. En mi casa son recibidos todos los amigos... Siempre que se porten bien. Entonces podemos llegar a un acuerdo. Tú me invitas una copa en tu casa. Ya sabes que yo soy buena gente. Y que siempre me porto bien. No tengo inconveniente, pero... ¿Pero qué? No me gusta que me vean salir de aquí acompañada. Dime en dónde vives. Y yo estoy allí dentro de 30 minutos. ¿Hecho? Bueno, a condición de que se vaya en cuanto se haya tomado la copa. Aceptada la condición. Entonces, aquí tiene la llave. Yo tengo otra. Es en la calle 6, Oriente 65, departamento 10. ¿Puntual? Exacto. Media hora justa. Pues, hasta luego. ¿Jefatura de policía? En la calle 6 Oriente, número 65, departamento 10, hay una mujer asesinada. Pasen a investigar. Me vieron con ella en el bar. ¿Acaso alguien escuchó que me citaba? La casa de una amiga siempre puede ser un lugar amable y un refugio. ¿Eres la bondad personificada con molestarte tanto y preocuparte por mí a estas horas de la noche? Yo creí que era por la noche cuando debía una preocuparse más de los hombres. Sabía que eras lista, pero no tanto. ¿Qué te preocupa? ¿El dinero o alguna mujer? Eres única en tu género. ¿Puedo servirme otra copa? Sírvete las que quieras y sírveme a mí también.
Adiós, amor. Te vas de mí. Dios lo mandó y ha sido así. Debo tener resignación para vivir sin esa ilusión. Yo que soñé que nunca más mi corazón te va a sufrir. Y ya lo ves al irte tú. Volvió el dolor igual que ayer. El día que te encontré hubo fe, hubo luz. Después te fuiste de mí y lo mandó y ha sido así. Debo tener resignación. ¿Qué puedo hacer si te perdí? Adiós. No vendrás nunca más. Tú y yo deberíamos formar un dueto y recorrer Europa cantando. ¿No te parece que sería mucho cantar? Europa no es tan chica. Tienes un cuerpo muy bonito, Lilia. Sobre todo cuando te sientas en esa forma. Ja, ya lo sé. Por eso me siento así siempre que puedo. Escucha, Lilia. Cuando me ofreciste esta noche un refugio en tu casa, no pensé que iba a encontrarme tan pronto en un atolladero. Lo que acabas de decir, la simpatía que me demuestras, todo me ayuda hasta cierto punto. Lo que pasa, Lilia, es que necesito probar una coartada. ¡Qué emocionante! ¿De qué se trata? Seguramente que de una mujer, ¿no? Tú saliste del cabaret antes que yo. ¿Dónde fuiste? Dios mío, hablas como un juez. Bien, caballero, sepa usted que me vine aquí. Me puse esta bata, me perfumé y me senté a esperarlo. ¿Te vio entrar alguien? Nadie. ¿Habría inconveniente si se me presentara una situación difícil en que dijera que había estado aquí, digamos, son 4:05? ¿Desde las 3:30? ¿Sabes que estás muy misterioso? Déjate de bromas. ¿Estás dispuesta a declarar, si es necesario, que estuve aquí desde las 3:30? Naturalmente, Carlos. Lo haré con mucho gusto. Pero me lo has de pagar. ¿Vas a hacerte víctima de un chantaje? Uh-huh. Entonces, quítate el rojo de los labios. Antipático. Cuando te acercas a mí, siento tu juventud. Mi sangre grita triunfal, viva el amor, viva el amor.
cada cita de amor hay una nueva emoción, hay una nueva inquietud dentro del corazón. En cada beso se va mi vida y sin embargo quisiera besarte más. Cuando te acercas a mí yo te siento llegar, mi sangre vuelve a gritar, ¡viva el amor, viva el amor! En cada beso se va mi vida y sin embargo quisiera besarte más. Cuando te acercas a mí y yo te siento llegar, vuelve a gritar, ¡viva el amor, viva el amor! ¡Viva el amor! Si alguna vez están ustedes en la cárcel, no se escapen. ¿Creen que no? En la cárcel, con ser la cárcel, hay gentes más honradas que aquí. Dame un escocés. ¿No va usted a pagar? No. Entonces, modo. Aquí está. ¿Con agua? Solo. ¿Y hablar? Me caes bien, negro. Todos los negros son buena gente, con su alma de niño y su risa blanca. Me caes bien, negro. ¿Y las negras? ¿Cómo le caen? No hay ninguna mujer, ni negra ni blanca, que sea buena. Sin embargo, no podemos vivir sin ellas. Porque el mundo está mal organizado y no ha habido todavía un líder que organice una huelga general de hombres. Se ha hablado mucho de la lucha de clases, pero la verdadera lucha es de sexo. Si alguien no lo remedia, en un futuro próximo los hombres seremos devorados por las mujeres y desaparecerá del universo todo vestigio masculino. Y si eso sucede, ¿cómo va a haber niños? Nacerán en los árboles, como las naranjas. ¿Qué idea tan rara tiene usted hoy? Es que presiento un nuevo cataclismo. ¿De amor? O de muerte. Ese filántropo que está ahí dentro me está ahogando con su risa y con su dinero. Déjelo, a él y a ella. ¿Por qué no se va mejor fuera del país antes que lo agarre otra vez la policía? Así recobra usted su libertad y se olvida de ella. ¿Y quién te ha dicho que yo quiero olvidarla? Estoy unido a esa mujer como el borracho a su botella, como el asesino al recuerdo de su víctima, como la niña de 15 años a su primer mamá. Sé cómo es y me gusta que sea así. Me atrae el peligro. Me parece que voy a tener que bailar con ella ahora mismo. Dame otro whisky. Adelante. El jefe me envió para darte las gracias y para decirte que ahora sí tiene confianza en ti. Lo que has hecho despachando a la confidente esa de la policía era necesario para tu prestigio y para nuestra seguridad. Y lo has hecho muy bien. No has dejado ni rastro y la policía no sospecha nada. Tommy, me encargó que te diera eso. Son brillantes legítimos. Dale las gracias. Este collar es mucho más de lo que yo esperaba por haber hecho lo que hice. Ahora una advertencia. Ten cuidado con el tipo ese. ¿También eso? Se ha vuelto peligroso para todos y para el jefe principalmente. No ha obedecido las órdenes que se le dieron y no sabemos qué juego se trae. Con que, ten cuidado. No se preocupe. Él solo me sirve para probar mi coartada.
Está bien. Eso es todo. Nos vemos. Sirve, mamá. ¿Qué va usted a hacer? Obligar a ese filántropo a hacer una obra de caridad conmigo. Pegarme un tiro. Tiene miedo de que baile conmigo, por si acaso no regresa. ¿Quién, yo? ¿Miedo? Se la regalo si ella acepta. Pero yo sé que no quiere bailar con usted. Puede usted preguntarse. No, gracias. No bailo. Estoy un poco cansada. A pesar de todo, creo que esa es la mujer de mi destino. Ninguna mujer sería capaz de hacer por ti lo que yo estoy haciendo, encubrir tu crimen. ¿Crees en serio que fui yo quien asesinó a Katy? Tengo pruebas suficientes de quién fue. ¿Quién? Otra. Otra persona. ¿Y qué pruebas puedes tener? La policía no encontró mis rastros. Pero yo sí. Estuve junto al cadáver antes de que llegara la policía. ¿Y qué piensas hacer? Nada. Quisiera hablar unos instantes con usted, si fuera posible. ¿Estoy a sus órdenes? Soy el jefe de la policía. Pase usted. Ahora prendo la luz. ¿Ha sucedido algo? Se ha cometido un asesinato. La víctima es una joven que trabajaba en el guardarropa del cabaret Savoy. Se nos ha informado que usted fue el último que habló con ella. Y pensamos que quizá pueda suministrarnos alguna información. Pobre Katy. Katy se llamaba, efectivamente. La conocí mucho. Pero usted debe haberse cansado de esperarme allá afuera. ¿No quiere un trago? No, gracias. Nunca bebo cuando estoy de servicio. Pues yo, con su permiso, voy a ver si encuentro algo de tomar. Es natural. El calor. ¿Qué clase de mujer era Katy? Hay cierta clase de mujeres cuya muerte de modo violento no sorprende. ¿Sabe lo que quiero decir, inspector?
que hay algunas que puede uno imaginárselas haciendo méritos para ser asesinadas, y que ni aun en el momento en que las encañonan con una pistola, saben decir que no. Cuando una persona más o menos normal es desgraciada, intenta hacer algo para aturdirse. Si es hombre, empieza a hacer experimentos con las mujeres. Si es mujer, empieza a perseguir a los hombres. Es una forma natural de evasión. Pero Katy no era así. Era una muchacha feliz, demasiado honrada, demasiado recta. No era la clase de mujer que se mezcla en las complicaciones de la vida que acaban en asesinato. No era ni mucho menos de ese tipo. ¿Puede mostrarme su documentación? Antonio García Vidal, 35 años, mecánico. ¿De qué clase de mecánico? Relojes. ¿Dónde estuvo usted desde las 3 a las 5 la noche en que asesinaron a Katy? Voy a serle absolutamente franco. Como es natural, no me queda otro remedio. Pero confío en que lo que estoy a punto de decirle quedará entre nosotros. ¿Por qué? Porque, ¿sabe usted, inspector? Se trata de otra mujer. Comprendo. ¿Y cómo se llama? Lilia de la Cueva. Y vive en la calle de Miraflores 265, departamento 11. ¿Tiene usted idea de la hora en que llegó a aquella casa? Yo salí del Savoy, en donde estuve hablando con Katy, alrededor de las 3:30. Pues, unos minutos más tarde, lo que tardó el coche. Eso es todo. Me parece que este asunto va a ser de mucho trabajo. Hay que buscar el móvil del crimen y no está fácil. Siento mucho haberlo molestado a estas horas. No se preocupe. Buenas noches. Adiós. A sus órdenes. Ya puede salir. Ese policía ha estado aquí porque tú le diste el soplo, ¿verdad? ¿A qué has venido? Ya soy un perseguido por la justicia, un malhechor, un desdichado. Lo mismo que tú. Tienes los mismos ojos de otro tiempo. De aquellos días en que me traicionaste. Yo no te traicioné, fue... El destino, ya sé. Siempre se dice eso. ¿Qué sabes tú lo que he sufrido desde aquel día? ¿Has venido solo para contarme tus penas? Llegas tarde. Me voy. ¿Te vas? Sí, para siempre. Llévame contigo. Te quiero, Carlos. Eres la mentira hecha mujer. La divina mentira que lo vuelve a uno loco. La pasión que lo lleva a uno a la cárcel o a la muerte. Vete. No me gusta que me traicionen dos veces. Ya es hora de que seas más generoso. Dios perdona a los arrepentidos. Pero yo no soy Dios. Solo un hombre que... te quiso mucho. Mentira. Que me quiere todavía. Que me lleva en su corazón. Como una sombra negra. Que te envuelve y te acaricia sin que tú mismo puedas remediarlo. Somos un solo espíritu, el cuerpo y su sombra. Y ya no podrás vivir sin estar a mi lado. Y por eso huyes, por miedo. Pero no por miedo a ellos, sino por miedo a caer en mis brazos. Vete. Algún día sabrás toda la verdad y vendrás a pedirme perdón. Y
yo te perdonaré con el mejor beso de mis labios. ¿Cuánto tiempo hace que salió? ¿10 minutos? Ah, está bien, Arsenio. No te pregunto que de dónde vienes, porque ya sé lo que me vas a contestar. Que vienes de visitar a una amiga enferma. Te equivocas. Así es inútil tratar de engañarte, porque habrás ordenado que me vigilen como lo has hecho siempre. Vengo de su casa, de hablar con él. Te lo había prohibido y me gusta que se obedezcan mis órdenes. Si le ayudé a salir de la cárcel en México, fue porque tú me habías prometido que no lo vería nunca más. En previsión de eso le ordené que se fuera a Estados Unidos. No me hizo caso y aquí está. Porque me quiere. Peor para él y para ti. Al principio tú me empujaste hacia él. Porque me hacía falta para nuestro negocio. Pero cuando empezó a hacerse peligroso para ti y para mí, no dudé en denunciarlo a la policía. Al que me estorba, lo hundo. Y a él lo voy a hundir definitivamente. ¿Vas a mandar que lo maten? Sí. Mejor hubiera sido que lo mataras entonces. Antes de que pensara que yo lo había traicionado. Yo hago las cosas cuando me parece. No cuando te conviene a ti. Ya lo sé. Lo supe desde que te encontré en mi camino. Triste camino. Mejor que este en que me has metido. Y del que ya no te vas a apartar nunca. Hasta la muerte. ¿Me amenazas? Sí. Porque te quiero. Demuéstramelo. Hechos, no palabras. ¿Que te lo demuestre más todavía? ¿Qué quieres que haga por ti que no haya hecho ya? Te encontré en un cabaretucho hecho una mujer perdida. Y quise hacer de ti una señora. Mentira. Me sacaste de lo malo para hundirme en lo peor. Te incorporé a mi vida. Yo sé lo que soy. El jefe de la banda más importante que opera en la frontera. Un miserable. Pero un hombre también. He matado a muchos. Y he hecho que mueran más. Vendiéndoles lo que necesitaban para su vicio y su degeneración. Pero los hombres como yo, también tenemos más allá del corazón un alborear de buenos sentimientos. Eso fue lo que puse en ti. Tú me has traicionado. No he sido mala. Me enamoré. ¿Qué quieres que haga? Ya nada. ¿Y si me quedo a tu lado y te quiero? Ni eso puede salvarlo.
No puedes hacer nada. Soy un hombre que está celoso. Nunca volverás a besarlo. Ya solo me besarás a mí. Pensando en él. Ese es tu problema. El mío es tenerte para mí y me quedo contigo. No tienes otra solución. Me queda todavía un recurso. Denunciarte a la policía. Nadie te creerá. Soy un hombre de bien que hace obras de filantropía. Tengo la espalda cubierta. Él no. ¿A dónde vas? ¿Y para qué quieres saberlo ya? ¿Eres tú, Arsenio? El mundo es un pañuelo. Los dejé en México y me los encuentro aquí esperando a un amigo entrañable que soy yo. ¿O me equivoco? Siéntese. Gracias, no estoy cansado. Pero, ¿por qué no sacan las manos de la bolsa? ¿Tienen frío? No se haga el chistoso. Díganos por qué no siguió las instrucciones que le dimos en México. Necesitaba arreglar un negocio sentimental. Aquí no hay más negocio que el nuestro. Le damos 2 horas para abandonar la ciudad rumbo al destino que le designamos. Díganos, ¿está dispuesto a marcharse? No, señor. Le puede costar la vida. Es lo menos que puede uno perder en los negocios sentimentales. No mueva las manos. Les iba a ofrecer un cigarrillo. Sabe que puede volver a la cárcel de un momento a otro. Lo sé. Lo estoy esperando. Pero esta vez no iría solo. Eso me consuela. Yo no tengo salvación, pero ustedes tampoco. Estoy seguro de que la policía no me ha detenido porque prefiere detenernos a todos juntos. La policía no es tan tonta como la cree. Y si ustedes me ayudaron a fugarme, ella también consintió en mi fuga para saber dónde se encaminaban mis pasos. Yo no me he recatado de nadie. Vivo en la misma casa donde me aprendieron. Y hasta ahora solo he sufrido un interrogatorio, por si era yo el autor de la muerte de Katy. Ustedes saben que no fui yo. Ya ven que no me importa nada. Ni que me maten ustedes, ni que me regresen a la cárcel. Al cabo, es igual. Pero quizá a ustedes sí les importe. En cuyo caso, con esta entrevista, ya están cometiendo una imprudencia. Vámonos. ¿Sin matarme? Chistoso. Creo que deberían llevarse a Lilia. Es una pobre muchacha y es peligroso que siga aquí. Mejor te la llevas tú. Bueno. ¡Lejos! ¡Vamos! ¡Camine! Mira cuántas cosas me están sucediendo desde que te fuiste. Voy de mal en peor.
noches se vuelven soledad de luna y no encuentro donde sepultar mi amor. Tu recuerdo es dada que se va clavando dentro, muy adentro de mi corazón. Dios te ablande el alma y regreses pronto, porque sin tus besos ya no hay salvación. Orden de aprehensión contra usted, señorita. Acompáñenos a la delegación. Dame el último de la noche, el último de mi vida. Me voy a entregar a la policía y en la cárcel el whisky es más caro y peor que el de aquí. No haga usted eso. Escápese mejor. A la justicia lo mismo le da un preso más que uno menos. Pero a mí no. Entonces, ¿por qué se escapó? Para buscar algo que no he podido encontrar. Lo mismo me pasó a mí con una negra en Curazao. Dame el whisky. ¿Como siempre? Sí. Y si no lo paga él, lo pago yo. Me pide el corazón que te perdone. Perdóname tú también cuanto te he dicho. No me importa ya saber lo que pasó. Sé que a pesar de todo me quieres tanto como yo. A pesar de todo, te quiero. Gracias, Carlos. Al fin me das el momento de felicidad más grande de mi vida. Necesitaba esta sinceridad como necesita el moribundo la confesión. No sé, pero ahora, pase lo que pase, me siento más confortado por este instante contigo. Pase lo que pase, es verdad. Pero ¿por qué no te vas, Carlos? Te quieren matar. ¿No oyes esa música? Nuestra canción. ¿Te acuerdas? Tú te pusiste tu vestido más lindo y yo aquel smoking que se me estaba haciendo viejo. Thank you.
no lo besaría nunca más. Llévate. Carlos, mi vida, amor, yo tuve la culpa. Te quiero, te quiero. Un día de estos, cuando mejore el tiempo, recuérdame que te diga lo que pienso.